y exclusiva también de Jordi Palet. Bien, cuando estábamos discutiendo en la lista la propuesta de secuestro de recursos, uno de los comentarios que se hizo fue que estaba fuera del ámbito del PDP. La consecuencia es que me puse a revisar todos los documentos legales de los 5 RIRS, así como de nuevo me leí los 5 manuales de políticas de los RIRS. Y al hacer ese análisis me di cuenta de muchos puntos que contradecían esa opinión de si estaba dentro del ámbito del PDP o no. Y me di cuenta de que teníamos en realidad incluso un error que considero que es relativamente grave en el manual de políticas. Y este error básicamente consiste en que se habla de que la asignación de los recursos se hace de forma exclusiva, pero solo se menciona en la parte de IPv4. Es decir, es como si estuviésemos diciendo que los recursos IPv6 los puede utilizar cualquiera, aunque no se le hayan asignado, y lo digamos de forma explícita, mientras que los recursos IPv4 solo los puede utilizar a quien le han sido asignados. Y lo mismo pasa con los ASN, que tampoco dice en el caso de ASN que sean de forma exclusiva. Ahí he copiado literalmente el texto en dos puntos específicos del manual. Hay otros puntos del manual que son delicados o conflictivos, pero en este caso es como muy, muy evidente que solo se habla de ello en la parte de IPv4. Evidentemente esto no es intencionado, esto ha ocurrido pues porque las diferentes revisiones que se han hecho al manual, cuando se ha creado el manual de IPv6, cosas que quizás deberían de estar en la parte de definiciones o en otro apartado específico del manual, se han dejado en IPv4 y se han pensado que se arrastraban a la parte de IPv6 y no era así, no está claro que sea para todos los recursos. Bien. Entonces, lo que estamos proponiendo, y me voy directamente al texto para hacerlo más corto, es un apartado nuevo del manual, o bien en la propia parte de definiciones, que diga lo mismo que estamos diciendo para IPv4, pero para todos los recursos. Y básicamente la idea es decir que los recursos de Internet asignados por LACNIC lo son a título exclusivo, que los estándares además en general, salvo excepciones como en ICAST, etcétera, no permiten que se publiquen los recursos en dos redes, y por tanto que solamente el receptor original de los recursos es el que puede estar utilizándolos, que para eso es el concepto de exclusividad, que insisto, existe ya en nuestro manual, eso es incontradecible. Lo que pasa es que lo dice solamente para IPv4 y debería de decirlo para todos los recursos que asigna LACNIC. Y eso sería la presentación. Creo que no hay más. Bueno, aquí decíamos que una nueva sección. Probablemente, como eso se deja a criterio del staff, podría ir directamente a la sección de definiciones. ¿Okay? Creo que sería lo más fácil en lugar de una nueva sección. Tenemos la intención también de revisar de nuevo todos los manuales de políticas del resto de los RIRS para que si ocurre lo mismo, porque muchas veces la política de IPv6 se ha ido copiando de unos RIRS a otros según iban haciendo los RIRS, entonces probablemente haya ocurrido lo mismo, con lo cual es posible que esta propuesta también sea presentada en otros RIRS. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, quiero una aclaración de lo anterior. Las dos propuestas anteriores de transferencias inter-RIR habían cumplido el periodo de discusión inicial de 8 semanas, así que también tenemos tiempo hasta el 22 de mayo para definir el consenso los moderadores. ¿Sí? Volviendo a esta. Bueno, esta propuesta particularmente se presentó muy cerca de la fecha de este evento, entonces todavía no está disponible en el análisis de impacto, así que vamos a pasar directamente a la parte de los comentarios de la comunidad. Recuerden acercarse al micrófono, presentarse, hablar pausado, está siendo traducida y transcripta la sesión. Hola, Ricardo. Comprendo el objetivo por detrás de eso y
comentaste que de hecho hay algunas indicaciones acerca de la exclusividad, o sea, en PREVE 4, es verdad, pero hay un poco más arriba en el documento general algo que da la misma idea, o sea, no es solamente IPv4, hay quizás falta en IPv6 algo explícito como está en IPv4 y eso se puede arreglar a través de otras propuestas. Pero en los capítulos primeros hay sí algunas indicaciones del uso. La propuesta en sí indica que hay estándares que no permiten el uso de una dirección asignada a otro. Pero está muy vago, no sé qué estándares, ¿no? Porque incluso me configuré en mi computadora las direcciones asignadas a otro y funcionó. Entonces creo que eso está vago. Es eso, gracias. Ricardo. Gracias, Ricardo. Básicamente una dirección, salvo que haya un NAT en medio, y entonces estaríamos hablando de direcciones privadas, por tanto, una dirección pública, o en el caso de IPv6 una dirección global, o una SN, no puede estar configurado en dos redes administrativamente diferentes. Que funcione en esta red, pues es porque algo está fallando, pero no debería. De hecho, yo recuerdo que cuando yo configuro la misma IP que el ordenador de al lado, me dice, esta IP está duplicada. Es decir, que, y eso es un estándar. Es decir, creo que no es nada vago. Es decir, las direcciones son para estar configuradas solamente en una máquina, no en dos. No hay, o sea, la propuesta indica que hay estándares que no permiten la configuración de una misma dirección asignada a otro en otra red. No hay estándar que impidan eso. Incluso, como dije, configuré mi computador y funcionó. O sea, no queda claro cuáles son estos estándares y tampoco existen algunos que prohíben que se configuren la dirección IP. Los estándares son el propio estándar de IPv4 y el propio estándar de IPv6, en este caso el RFC 8200, que lo está diciendo. Capaz que estoy confundiendo con el uso en la misma red local, colisión y todo, pero si yo en mi casa quiero configurar una dirección IP que está asignada a otro, lo puedo hacer. No hay ninguna que me impida. Detrás de NAT. No importa. Bueno. Pero no, es que no estamos hablando de direcciones privadas, sino de recursos asignados por la CNIC, que no son las direcciones privadas. Gracias, Jordi. Ricardo, me queda una duda, porque me perdí en la conversación. ¿Estás de acuerdo o es solo un comentario o no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con el texto como está escrito, porque tengo algunas consideraciones y dudas como el presenté ahora. Ok, así. Gracias. Buenas tardes, Iván Morales de Infinet Guatemala. Yo les voy a plantear el caso particular de mi empresa. Tenemos varios clientes que tienen IPv4, IPv6 y sistema autónomo, pero ellos nos pidieron a nosotros que nosotros con nuestro sistema autónomo anunciáramos sus IPs porque ellos no tienen o capacidad técnica o recursos de hardware. Entonces, ¿en qué plano queda con esta política si yo estoy usando el sistema autónomo Infinet para anunciar los rangos de ellos? No le afecta. Lo que quiere decir es que no se esté utilizando un recurso que es exclusivo por parte de redes sin autorización. Es decir, se trata tú porque es tu cliente, pero que no lo haga yo, ¿me explico? Okay. Esa es la exclusividad que menciona el manual. Es algo que ya existe, no es algo que nosotros incorporemos nuevo. Lo que hacemos es... Entonces, tal vez, perdón, lo que siento yo ahí, entonces que habría que hacer una aclaración del tema de exclusividad y uso y decir, bueno, si la persona, el dueño, me autoriza a hacerlo, entonces está bien, pero en la manera que lo presentas da lugar a ambigüedad, por lo menos a mí me parece así. Si miras el texto existente que tenía en la primera diapositiva, en el manual ahora mismo, no hace esa salvedad. Luego no tenemos por qué hacerla ahora para IPv6, no es diferente en ese sentido IPv6 o IPv4. ¿Ok? Gracias. Vamos con la última, Nico. Nicolás, hola. Nicolás de Uruguay. Hay que comerse el micrófono para hablar acá. ¿Compartís tiempo con Oscar? Sí. No, eso no es justo. No, se viene la asamblea, bueno, por eso. A ver, parece una nueva versión de la política de hijack, digamos, porque si yo estoy usando recursos que no tengo delegados, estoy haciendo una especie de hijack de recursos, no por OGP, pero de hecho lo estoy haciendo. Yo creo que estoy de acuerdo con Ricardo en que no hay un estándar que diga que no se puede hacer eso. De hecho, eso se hace. De hecho, no existe una clasificación de direcciones como ENICA, sino que es un uso, es una aplicación, digamos. Y de nuevo, de hecho se da eso. Eso que no se puede hacer, se da.
Entonces, y totalmente funcional. Mi pregunta hacia el staff del ACNIC sería, ¿no será mejor, no estoy de acuerdo con esta política, con el texto como está escrito, no será mejor consultar o ver si eso se puede resolver a nivel de staff del ACNIC nomás? Porque es simplemente hacer una generalización de un texto en el manual que no cambia en el fondo nada, digamos. Si no hay una política, si no está esta política en su lugar, digamos, simplemente haciendo una generalización de algo que quedó para IP versión 4 pero no quedó sugerido para IP versión 6, se corregiría el error y no sería necesario introducir toda esta argumentación técnica con la que no estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Oscar. Gracias. Muy parecido el comentario. El problema es que estamos en un tema, bueno, primero recuerden que todavía no hemos hecho el análisis de staff. Este es un comentario preliminar y quiero solamente prevenirlos en qué nos estamos metiendo. El problema es que recuerden que el manual de políticas habla que cualquier incumplimiento a las políticas implica la revocación, ¿sí? Entonces, si en las políticas ponemos que debemos caminar derechitos y pagar nuestros impuestos de manera adecuada y escribir con ortografía en las redes sociales, cualquier incumplimiento al respecto implica revocación, ¿sí? Entonces, independientemente de si es apropiado o no el tema de el uso no autorizado y demás, todo lo que pongamos en el manual de políticas como que debe ser hecho, implica que si no se cumple, se pueden revocar recursos y por lo tanto dejar a un asociado sin direcciones IPv4. Gracias. Creo que la intención es buena, pero el texto no me convence, igual que a quizás a Nicolás y a Ricardo. Me preocupa la parte donde dice la ACNIC asegura, no recuerdo exactamente el texto, digo, no me lo aprendí de memoria, pero creo que la ACNIC lo que puede hacer es asegurar que que los registros no están o los números no están repetidos en su base de datos, pero no puede asegurar que alguien no use esos recursos de una forma, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si el ability ahí de la ACNIC se puede haber afectado, es la parte que me preocupa nada más, ¿no? O sea, y habría que revisar el texto. Y bueno, Oscar también acaba de mencionar algunas cosas que no había yo visto y que son también importantes, ¿no? ¿Me podéis poner el...? Si me permitís, creo que con esto respondo a los comentarios de Nicolás, de Oscar y de Arturo. Hay otra opción que podría ser, y es que este texto que ahora mismo está en la parte de IPv4, lo saquemos de ahí y lo llevemos a definiciones. Y quitemos la palabra IPv4 y hablemos de recursos. Es decir, es otra opción. Es decir, nosotros, la idea que teníamos es que una vez que se apruebe esto, quitar este texto con otra propuesta. ¿Por qué? Porque el riesgo que corremos de presentar una propuesta que quite esto es que no se apruebe esta y se apruebe la de que lo quite. Entonces metemos la pata, ¿me explico? Por eso lo teníamos pensado hacer en secuencia. No llegamos, ya lo digo, con el tiempo. Nada más por favor, 10 segundos no, cada uno. Tiene. Pero no puedes sugerir en la misma política mover el texto allí y quitarlo, o sea, al mismo tiempo. Digo, no sé, a lo mejor es más sencillo de lo que... Podría haber sido una solución, yo creo que a lo pero... mejor platica luego con Yanina y... El problema como que me encuentro es que cada vez que hago propuestas con más y más textos se me quejan de que las haga más sencillas, entonces... Yanina tiene que responder una pregunta. Perdón, Dula, comentario de la lista. Para responder la consulta de Nicolás, en verdad nosotros no podemos modificar el manual, lo que sea, el manual lo modifica la comunidad, aunque sea pequeño, entonces nada, eso es a través de una propuesta de política. Gracias. Se podría hacer solamente si es editorial. Y si es gracias. Evidente. Vamos, Douglas, te pido disculpas, vamos a dejar el comentario para la lista. Vamos a medir la temperatura de la propuesta LAC 2019-6, versión 1. Los recursos se asignan.